agradecer a los organizadores de ACADI por la invitación, en especial al doctor Cañadas por esta gentil invitación, así como al doctor Pineda. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y es el nuevo desarrollo para obtener un tejido adecuado en las biopsias o punciones que hacemos en los pacientes normalmente. Esta es la Clínica Reina Sofía, donde todos conocen que tenemos el Centro de Ultrasonido Endoscópico, la Clínica Universitaria Colombia, donde también trabajamos con el grupo de Colsanitas. Entonces, digamos que los objetivos de esta charla son, primero, ¿qué ha pasado en la evolución de la punción con aguja fina, que llamamos FNA, a la punción biopsia, que es el nuevo desarrollo de punciones que se está viendo en este momento en el mundo? Segundo, conocer todas las nuevas agujas que vamos a utilizar. Tercero, mirar la precisión diagnóstica de estos elementos, las técnicas y los mensajes para llevar a casa. Quiero hablarles que hoy voy a hablar es de lesiones sólidas, no de lesiones quísticas. Estas agujas de biopsia y todo lo que les voy a mostrar es para lesiones sólidas. Entonces, el ultrasonido endoscópico tuvo un desarrollo muy grande a través de la punción con aguja fina y es un posicionamiento muy importante porque la punción con aguja fina es bastante precisa y es una técnica segura, mínimas complicaciones. La obtención del tejido que obtenemos con la aguja fina digamos, lo que en este momento es lo que llamamos el patrón estándar que usamos todo el tiempo para el estudio del cáncer de páncreas. Y la precisión diagnóstica de punción con aguja fina es con muy buena sensibilidad, como ustedes ven ahí, entre el 95, el 75 y el 92, con una especificidad que va en los trabajos, una especificidad muy importante y un total de precisión diagnóstica es mayor del 85%. Esto fue publicado recientemente por Kida y su grupo. El ultrasonido endoscópico en este metaanálisis comparando agujas diferentes mostró que en masas pancreáticas la aguja 25 tiene mejor sensibilidad que las agujas 22 y con una precisión diagnóstica bastante válida y una diferencia significativa entre las dos agujas sin diferencia en especificidad. Pero eso lo que nos está diciendo es que no porque sea más grande la aguja vamos a obtener mejor tejido. Muchas veces con una aguja más delgada obtenemos menos contaminación con sangre, menos sangrado y obtenemos un mejor tejido. Sin embargo, las agujas de punción con aguja fina tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, que se requieren múltiples pases que llamamos. Es decir, tenemos que hacer 7, 8 pasos de la aguja. Tenemos que tener una muy buena calidad de citopatólogo. Si tenemos la oportunidad de tener el citopatólogo en la sala que nos diga, o citotecnólogo, que nos diga que la calidad de la muestra es óptima. Se ha mostrado en la literatura en varios trabajos que es superior, pero eso en este momento es controversial porque algunos estudios dicen que no tendría alguna ventaja mayor. Lo otro es que no obtenemos tejido histológico adecuado, sino citológico. Entonces la idea es tratar de buscar para estudios que son necesarios en algunas patologías, como por ejemplo en linfoma, en tumores neuroendocrinos o pancreatitis autoinmune, la posibilidad de hacer un estudio completo inmunohistoquímico para estudio de DNA que es necesario para tener una seguridad de ver ese tipo de tumores. Cuando se comenzó a tratar de desarrollar la técnica con punciones de biopsia,
En el 2002 se creó una aguja Trucut, que era de 19 gauge, que es una aguja buena, pero era demasiado firme, no era móvil, no era flexible. Entonces teníamos el problema con esa aguja, yo la utilicé algunas veces, inclusive teníamos un disparador que era muy interesante, pero tenía el problema de que solo se podía a través de estómago, pero a través de duodeno no servía esa aguja y era muy limitado el acceso. Esa aguja perdió su crédito por las dificultades para utilizarla. Por eso esa aguja y las biopsias con aguja fina ahí quedaron en ese momento. Esta es la aguja y esta era la punta, como la técnica de siempre de la aguja Trucut. Entonces ahora se está desarrollando nuevamente, han venido desarrollándose y en este momento tenemos tres nuevas agujas en el mercado. En Colombia solo tenemos la Procore en este momento, pero esperamos también que lleguen las otras, que es la que tiene un bisel posterior y que corta el tejido, como les voy a mostrar posteriormente. La segunda, que es la Sharpcore, que tiene como seis biseles que cortan bastante bien la muestra y la obtienen dentro de la aguja. Y la tercera, que es la aguja que se llama Acquire, que tiene tres puntas. Esas tres puntas están unidas por biseles que cortan muy bien también al ingreso. Entonces, miremos un poquito. Esto es, por ejemplo, utilizando la Procore, que es la que tenemos disponible aquí en Colombia. Aquí vemos que entra, es más o menos la misma técnica de la punción con aguja fina, simplemente uno hace la aguja y puede sacar este, como ustedes ven, lo que se llama un verdadero tejido, un núcleo de tejido adecuado que nos ha permitido hacer estas láminas para estudio de pacientes nuestros, como ustedes lo ven. Después de eso, hemos visto que la Procor desde el 2011 se creó y tiene todos los tamaños de la aguja de 19, la de 22, la de 25. Y esta aguja tiene pues la capacidad de atrapar el tejido con técnica de pues, la que más se usa en este momento, que es la slow pull, que es retirar el estilete lentamente para que el tejido vaya entrando. Entonces, esta es la aguja que se llama Procor. Y entonces, al uno retirar la aguja, este bisel corta y va metiendo dentro del capuchón de la aguja, va metiendo el tejido. Tiene ventaja todo esto que ahorita les voy a mostrar, que no tenemos que hacer tantos pases. A veces con una sola introducción tenemos el material suficiente. Esta es la variedad de esa aguja de Procor y tenemos de todos los tamaños. Aquí, por ejemplo, una comparación. Esto fue presentado por el doctor Julio Iglesias, que todos hemos oído nombrar en el 2011, que con este tipo de aguja comparó con la punción con aguja fina y inicialmente miraba que era en esa época comenzando el uso de estas agujas, que con esa aguja pues se podían hacer adecuadamente los cortes, perdón. Y se reportaba que tenía una verdadera capacidad de adquirir un buen tejido para estudio citopatológico que mostraba 89.4%. Y desde ahí, pues varios estudios han comparado este tipo de agujas contra la punción con aguja fina tradicional para pancreatic, para lesiones de páncreas y que no son de páncreas. Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio donde comparan la punción con aguja fina versus la punción con la Procor para obtener un core de tejido.
Fundamentalmente, en este estudio, tanto a nivel de la punción con aguja fina como de la Procor, como ustedes ven, muy buena sensibilidad en las dos, especificidad muy buena en las dos, tal vez un poquito más alta en la Procor, pero aunque encontraron un poquito mejor de precisión diagnóstica global, no fue significativa la diferencia desde el punto de vista estadístico. Y cuando hablamos de masas pancreáticas exclusivas, tuvieron también una sensibilidad cercana, aunque mayor para la Procor, que con una especificidad muy similar y tampoco mostró gran diferencia significativa. Y en cuanto a punciones de nódulos linfoides, fueron similar en sensibilidad, con un poco mejor de especificidad para la Procor. En este artículo, como ustedes ven aquí, fundamentalmente las diferencias significativas eran de pronto en la medida de capacidad cel de celularidad y todo, pero en precisión diagnóstica global, cuando hablábamos de características de las lesiones, abdominal en general sólida, no solo de páncreas, pues no encontramos una diferencia muy significativa como uno esperaría en todos los ítems. Entonces, ¿qué pasó? Pues siguieron saliendo artículos. El año pasado, una comparación de punción con aguja fina y Procori se hizo este metaanálisis. Fundamentalmente, algo pasó aquí. Algo pasó aquí. Mirando la comparación de estas agujas, también cuando miraba uno la capacidad diagnóstica del tejido, pues no se mostró diferencia significativa en general entre los diferentes estudios, ya fuera masas pancreáticas o todas las masas, incluyendo no pancreáticas. La única diferencia fue en el número de pases o de pasos que hacíamos y punciones que hacíamos sobre la lesión. Entonces, eso lo deja uno pensando y dice, bueno, es que los estudios comparativos están bien hechos, están guardando los mismos criterios, porque uno diría que si obtengo más muestra, pues debo tener mejor resultado. Después vino entonces la nueva aguja de biopsia, que se llama la Charcot, que es la aguja que les hablaba que tiene los seis biseles que penetran en la pared y que el diseño fue hecho para lograr un poco más de tejido. Esta es la aguja, como ustedes ven en la parte superior, todo lo que ven resaltado, es que ya me da miedo tocar acá porque se salta, pero aquí es, los biseles van aquí de ambos lados, otra punta, otros dos biseles, otra punta, con el fin de obtener una mayor cantidad de tejido. Con esta aguja, aquí tenemos una publicación del año pasado que mostraba que desde el punto de vista histológico, como ven en la parte inferior de la tabla, comparado con la punción con aguja fina, era mucho mejor el porcentaje de obtener un adecuado material para histología, así como con la punción con aguja fina, que es la tradicional, era mucho menos buena para obtener citología. Es decir, esto nos está orientando a que desde el punto de vista histológico vamos a poder obtener mejores muestras. Y entonces, en este estudio sugieren, en un caso de casos y controles en un estudio, que la biopsia con esa aguja, la Charcot, provee una mayor cantidad de tejido, de núcleo de tejido, comparado con la punción con aguja fina, y ahí comenzaron a mostrar ya algunas diferencias. Lo otro que se demostró en ese estudio eran que se necesitaban menos pases de la aguja dentro de la lesión para obtener el tejido, es decir, entre 1 y 2, comparado con los 7, con la técnica de fanning, con las técnicas que usamos para obtener más tejido en la punción con aguja fina. Entonces ya esto comenzó a ser bastante interesante y como vemos ahora en estos artículos recientemente publicados, este es reciente, que muestra comparativamente entre dos agujas,
la Procore y la Sharcore, la Procore y la Sharcore, que mostraba que en la Procore teníamos una sensibilidad para poder tener el diagnóstico de malignidad, y aquí encontrábamos en esta Sharcore que obtiene más tejido, una mejor sensibilidad. En especificidad no hubo diferencia entre las dos agujas, y miramos que aunque la precisión fue mejor global para la Sharcore, de todos modos, pues ambas son buenas, pero hubo mejor resultado para la Sharcore. Y cuando hablábamos de su diagnóstico sugestivo, digamos, porque no siempre se pueden concluir los diagnósticos completamente, también mostraba superioridad para la Sharcore. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? La proporción, cuando se comparaba entre esas dos agujas, realmente la clasificación de que los especímenes para histopatología son adecuados fue de 87 para la Procore y de 99 para la Charcot. Entonces, después vino este artículo, que este artículo fue publicado recientemente, sobre todo para lesiones subepiteliales, como en particular los tumores tipo GIST. Entonces, en los tumores tipo GIST, que es difícil el diagnóstico, porque en general obtener un buen tejido de ese tipo de lesiones que sea suficiente para un estudio inmunohistoquímico y poder hacer todo el estudio que todos conocemos que hay que hacer de DNA, etcétera, y KRAS, todo esto, pues se necesita un buen tejido. Y los estudios han mostrado que en las punciones con aguja fina hay una variabilidad muy grande, que pueden ir desde 48, 50% hasta 80% en algunos estudios, pero requerimos mayor muestra para tener mejor estudio inmunológico. En este, pues usando la Charcot para tumores gastrointestinales, para los GIST, la técnica similar no, nuevamente a la punción con aguja fina, y se logró un tejido adecuado para estudio inmunohistoquímico en la punción con aguja fina en un 64.8% contra la biopsia, la punción con aguja fina con esa aguja, de 100%. Ya eso es un adelanto más importante. Menos pases hubo, menos movimientos dentro de la lesión por la punción con biopsia. Y el diagnóstico se logró para estudio inmunohistoquímico en el 52% en las punciones con aguja fina contra 86.7% en las pacientes con aguja de biopsia. Entonces ya aquí comenzó a mostrar una superioridad significativa. Por último, llegó esta aguja que se llama Acquire de Boston Scientific, que tiene, como ustedes ven, las tres puntas y el bisel que corta entre cada uno. Y esta aguja, pues hasta ahora están saliendo los trabajos. Este también, recientemente publicado, muestra que se pueden lograr resultados con buen material verdaderamente histológico que se puede obtener con este tipo de aguja, mejor que el que se obtiene con la aguja fina. Y tiene muy altas tasas de adecuado tejido para histología y precisión del 90 o mayor del 90% para poder hacer un bloque celular adecuado. La retención del tejido dentro de la aguja y la presencia de fibrosis dermoplásica fue significante, mucho más significativa para la punción con la aguja de biopsia. Entonces, por ello yo quiero, pues, darles algunos mensajes de todo lo que está viniendo. Que las punciones de tipo biopsia por ultrasonido endoscópico están ya claramente comprobado que producen un tejido de biopsia mucho más adecuado que las agujas. Estas agujas requieren menos punciones sobre la masa.
Tercero, que en este momento pues hay unos estudios, un metaanálisis que no había mostrado superioridad en algunas comparaciones con la punción con aguja fina, pero que algunos artículos recientes ya están mostrando superioridad, pero necesitamos pues ya estudios prospectivos randomizados que muestren el verdadero valor de estas nuevas agujas que se desarrollan para que tengamos menos estudios negativos cuando hacemos punciones sobre las lesiones sólidas, tanto de páncreas como por fuera de páncreas, como vimos también en GIST. Muchas gracias.